La Copa del Rey Madrid 2019 alzó el telón por todo lo alto y lo hizo con una victoria de Iberostar Tenerife ante Unicaja por 88-78. Los insulares dominaron todo el encuentro pese a los latigazos de Jaime Fernández en el primer cuarto, que anotaba esta canasta tras bailar a media defensa rival. En el otro lado de la cancha, San Miguel daba la réplica desafiando a Milosavljevic para acabar anotando sobre la bocina. Además, los de Chus Vidorreta se empleaban a fondo en defensa, como demuestra este tapón de Petit Niang en lo más alto. El conjunto andaluz cogía aire desde el acierto exterior con un Sasu Salin inspirado en el segundo cuarto. Pero Iberostar Tenerife dominaba el juego y llegaría por delante al descanso tras otra canasta al límite de la posesión, esta vez de Beirán, en un tiro imposible, 44-36. En la reanudación, Unicaja quería agarrarse al encuentro con la intensidad de Milosavljevic, su mejor hombre hoy con 17 de valoración. Pero el guión no cambió y los aurinegros seguían compartiendo muy bien el balón para encontrar canastas fáciles. Iberostar Tenerife iba lanzado y San Miguel protagonizaba una de las jugadas del encuentro, sacando la falta a Boutray y anotando de espaldas a canasta. El cuadro tinerfeño llegó a tener una máxima diferencia de 16 puntos, que Unicaja trataba de reducir con jugadas individuales. Los malagueños perdían por lesión a Jaime Fernández en el tramo final. El escolta se marchó al banquillo y ya no volvió a jugar. Iberostar Tenerife estuvo muy sólido durante todo el choque, no se dejó sorprender. Y Colton Iverson ponía la guinda con este mate en el último minuto. De esta forma, los insulares se clasifican por segunda vez consecutiva para las semifinales de la Copa del Rey.